estas son las noticias de entretenimiento nacionales e internacionales en 90 segundos. Bienvenidos. Lo primero que hizo el cantante de One Direction, Louis Tomlinson, al enterarse de que sería padre, fue convocar a una reunión con sus compañeros para decirles que su compromiso con la banda seguía intacto. Y aunque Louis y Brianna no tienen una relación en este momento, fuentes cercanas a la pareja confirman que en un futuro podrían llegar a ser más que una familia. Michael Jordan ya tiene una fortuna de más de $1,000 millones. Y es que desde que se retiró del baloncesto, su riqueza ha aumentado gracias a que es imagen de algunas reconocidas marcas. Esto lo ha llevado a comprarse un yate, un jet privado y está pensando en construir un campo de golf propio. A sus 48 años, la actriz Salma Hayek posó en topless para las fotos de una reconocida publicación. Con el pelo semisuelto, unos rizos definidos, unos ojos delineados y la boca entreabierta, se quitó su ropa y posó frente al lente del fotógrafo francés Patrick de Machelier. A nivel mundial, el cantante J Balvin presentó el video de Ginza, su más reciente sencillo. El título de esta canción mezcla su música, sus fans y su moda. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, citó hace algunos días a algunos artistas famosos de Colombia para contarles un poco en qué va el proceso de paz y así ellos pudiesen transmitir ese mensaje a través de sus redes sociales. Una de las invitadas fue Amparo Grisales, quien tomó la vocería y ya tiene más de 960 mil seguidores en Twitter. Recuerden que si quieren enterarse de estas y más noticias, pueden ingresar en www.caracoltv.com.